equipo de médicos especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño logró devolverle la felicidad a Thalía, una niña de 3 años procedente del Cusco, tras someterla exitosamente a una operación de un tumor retroperitoneal que ponía en riesgo su salud. Según el jefe de la unidad, el doctor Mario Tabucci, se trataba de una tumoración de origen congénito, ubicado en la región retropancreática. Este tumor contenía huesos, tejido blando, intestino, dientes, cabellos, pero también tenía una porción de 20 centímetros adicionales de intestino como parte de la tumoración. Tabucci también indicó que para esta intervención se requirió la participación de un cirujano cardiovascular, anestesiólogos, enfermeras instrumentistas y el cuidado postoperatorio del personal de cirugía general. Por su parte, la madre de la pequeña Thalía manifestó sentirse muy agradecida con el personal del Instituto Nacional del Niño. Yo me siento muy feliz, muy alegre, porque Dios ha acompañado a los médicos para que pueda ella ser operada y de una manera que no me la esperaba, porque antes de operarla a ella me dijeron que tenía que estaba contraído, que estaba muy comprometido el tumor que ella tenía, y de verdad me sorprende cómo ella ha podido reaccionar ante esa operación. Thalía no solo se ganó el cariño del personal del nosocomio, sino también un reconocimiento por su valentía y colaboración en su tratamiento y haber superado exitosamente los días de hospitalización luego de la operación.